La mejor música. La mejor música del 2000 hasta hoy. Y los programas más rompedores. Pixel, calla. Qué pasa, enamorada. De aquí estoy. Qué guay. De vuelta. Sí, qué guay que estés de vuelta para presentar conmigo. Ya verás, este mes nos lo vamos a pasar genial. Bueno, este mes o más. No, no, es que Valeria vuelve en abril, por eso digo este mes. Bueno, a ver, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, que ya me lo dijo ayer, ¿sabes? Que ayer fue su último día y me dijo, no, no, yo vuelvo en abril, no os preocupéis. Pero bueno, dijo, pero igual eso es lo que ella cree. ¿Eh? ¿No? A ver, Maya, esto está siendo... Estás de broma, ¿no? Estás dando un poco de miedo. Bueno, que sí, que estoy de broma. Estoy de broma. Vale, qué susto. Sí. Es que claro, sí, de repente, sí, 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 sí. A veces puedes, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. Digo, a ver si le ha hecho algo. Sí, estoy de broma. No. A ver, también, a estas horas ella igual ya sabe también que no vuelve. ¿Eh? Sí, igual ¿qué? Ya. ¿Qué has dicho? Sí, que empieza el programa. No has dicho eso, hombre. Sí, mira, empieza el programa. ¿No empieza dicho? You. Arranca You. Users, aquí comienza You, no te pierdas nada. El programa que te saca una sonrisa. Lo que no tenemos claro es si durante o cuando se acaba. De Vodafone You, en Europa FM. Con todos vosotros, Ana Morgade y Maya Pixelskaya. ¡Hola, hola, hola, users! Sí, lo habéis oído bien. ¡Hola, Maya Pixelskaya! Llevo tanto sin venir que se me ha olvidado cómo se pone el guión, se me está cayendo. ¡Hola, qué tal! ¡Ana Morgade! Claro, pensad que Maya Pixelskaya viene de YouGamers. Para ella un iPad es una cosa boomer. ¿Qué es esto, por favor? Una pantalla. ¿Cómo se maneja esta cosa antigua? Por favor, telequinesis, gente. 2022, ¿vale? Pues sí, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidas a You, no te pierdas nada, el programa que te parte la tarde de Vodafone You en Europa FM. Sí. Hoy es un gran día para users, para morgaders y para pixelskayers también. Yeah. Bueno, y para navarretiers, por supuesto, porque tenemos un invitado muy guay, el diseñador Eduardo Navarrete, que nos viene a hablar de, por supuesto, que va a participar en Madrid es Moda y también, bueno, le sacaremos algo también de Maestros de la Costura, que está en esta edición, que se ha vuelto a venir otra vez. Por supuesto, también vamos a tener cositas para los colaboradoriers, que son pues, los fans de nuestros colaboradores. He empezado una cosa horrible, ¿no? Ahora hay que decirlo todo. Colaboradoriers. Tendremos a la gata de Schrödinger desmintiendo bulos como solo ella sabe hacerlo, a Joaquín Reyes. Joaquín Reyes viene con el auténtico Tom Holland. ¡Oh! Tom Holland aquí en el plató. Tom Hollanders también. Tom Hollanders pueden estar de celebración. Y terminaremos con un auténtico monstruo de TikTok que es Noticias Ilustradas. Severamente. Y ahora toca pues lo que hace muy contentos a los fans de lo mierder. Pues, venimos con las juniors. Claro que sí, las cuatro cositas. La primera, el gobierno ha dicho que el fin de las mascarillas en interiores, o sea, el fin de que sean obligatorias, no es que las vaya a eliminar con un láser, está pronto. ¿Significa esto algo? Absolutamente nada. ¿Lo vendemos como una noticia? Por supuesto que sí. Lo ha dicho Pedro Sánchez y si lo dice Pedro Sánchez, pues lo traemos. Yo es que, a ver, para mí, sí. Empieza la Tercera Guerra Mundial y acá la pandemia se da por acabada. Es verdad que no puedes simultanear dos dramas, no. Porque es que no puede ser. No. Dos hechos históricos a la vez, yo me niego, mira. No, claro. Me niego totalmente. O sea, y además me niego a no poder ya bostezar en la cara de la gente, que es algo que estoy disfrutando mucho desde 2020. Echarme un bostezo en la cara de la gente mientras me habla. Sí, 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 es espectacular. Y que vea que me lloran un poco los ojillos. Es verdad que se echa de menos, ¿no? Ese momento donde alguien te escupía en la cara. ¿Verdad? Esas cosas las echamos de menos. Son tan 2019. Es el momento de quitarle así de la gafa, ¿no? Una saliva ajena. Un salivazo. Me tendré que volver a maquillar para ir en metro. ¿Qué sentido tiene esto? No, mascarillas. O sea, que tú quieres mascarillas ya de forever. De forever no, pero... ¿Ser un ninja o qué? Es decir, que no me he cogido un catarro en 2 años y pico. Esto es correcto. Pero creo que tiene que ver con que por fin hemos entendido que lavarse las manos era por algo. También puede ser, sí. Cochinota. Ser. Juster, cochinota. Y lo de estornudar en la cara de la peña. Exactamente. Sí, hemos aprendido cosas. Sí, eso es verdad. Pero claro, volverán otra vez los memes en las discotecas del tipo que te habla a 2 microsegundos. Y volverán los 2 besos. Ah, eso no lo he hecho nada en falta, eso no ¿eh? Quiero volver. No quiero volver a besar pelo de gente que no conozco. ¿Verdad? No. Me gusta. Pasarme todo el día con aftershave en la cara de gente que no conozco. Sí. Por favor, o sea, si queréis dar 2 besos a la gente, no os pongáis cosas en la cara que se puedan como traspasar a otras personas. Ni durante 2 litros de colonia, por favor. Claro, porque, o sea, ponte colonia por el cuerpo, pero no te pongas como en el rostro, ¿sabes? Sí, sí, colonia sí. De cara, porque luego cuando pegas los carrillos, luego te pasas todo el día oliendo como Arturo Pérez Reverte. Por favor, no. Eso, estoy de acuerdo contigo, Maya, no, totalmente. ¿Voy con la siguiente noticia? Dale, por favor. Siguiente noticia. Hackean el Instagram del Estado Mayor de la Defensa y ponen, cito literalmente, imágenes de mujeres insinuantes.
Bueno, yo me he leído la noticia entera, sí, y cuenta, dicen cuenta. Imágenes de pésimo gusto. Y es, sí, bueno, un respeto, ¿no? A ver, respeto por la poco, chica poco, que poco hace internet, lo que puede. Sí, poco internet has visto si eso te parece de pésimo gusto, que es una muchacha que es un selfie cogido un poco en contrapicado para, claro, que se le vean las peras. Con sus dos buenas defensas. Claro. Es que es verdad. Es el estado mayor de edad de la defensa a partir de ahora. No sé, a mí me ha molado, a mí me ha molado. Hombre, tienes un rollo, la verdad. O sea, quiero decir, si ya que te van a hackear, que te pongan así, pues eso, ¿no? Una cosa de... Bájame la guardia. ¿Eso? Amor, es que igual, ¿no?, la gente se alista poco y esto es una estrategia de marketing. ¿Eso es un fusil o te alegras de ver? ¿A ti te han hackeado alguna vez en Instagram? Pues la verdad es que no. Soy tan poco interesante que no se ha intentado. También te digo que, o sea, mi cuenta tal y como la manejo parece que me la han hackeado. Sí, es verdad. Tampoco pasa nada. Parece un repositorio de memes. Claro, entre que posteo de una manera absolutamente random. Claro, la mitad de las cosas que pongo no son ni mías. Las que son mías son peores que las que no son mías. En fin. O sea, sígueme para aprender. Sígame para más consejitos de lo que no hay que hacer con tu propia cuenta de redes sociales. Jo, a mí me hackearon una vez en Instagram como durante unas horas. ¡Uy, va! Pero, ¿sabes? Es que todavía... Te habéis cuenta, ¿no? Pusieron cosas muy locas y dijeron, bueno, un martes de maya, ¿no? Es que lo abrí y lo único que hicieron fue cambiarme la foto de perfil y ponerme un mapache. Pero, por favor. De verdad, o sea, lo juro. ¿Qué mierda de hackeo es esa? Y de hecho fue como ya, me devolvió... Tú podrías haberte puesto un mapache, claro, por voluntad propia. Me devolvió la cuenta y estuve como unas horas en plan, ¿dejo el mapache? Porque es que fue tan mona. No es mala idea. El hackeo fue tan mono. Ay, por favor. Todo lo que hicieron. Igual mandaron algún privado y no lo he visto, no sé. Mira, o sea, el hackeo más sutil de la historia. Sí, un mapachito y yo feliz. Igual entraron en tu perfil y dijeron, joder, no puedo superar esto. Nos dejaron el mapache y se fueron. Mapachito, yo feliz. Pues la siguiente noticia es que se hace viral una foto que ha subido Iker Jiménez porque la gente ha advertido que está sucediendo el misterio e Iker Jiménez está mutando en David Bustamante. Es que totalmente, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? O sea, el parecido realmente es como para un especial de Carmen Porter. Ojo, que ya hemos vivido una pandemia y a lo mejor esto es un virus nuevo que va a convertir a toda la humanidad en un participante de OT. Sí, igual es eso. Puede ser que toda la humanidad acabemos convirtiéndonos, ¿sabes?, en Geno o en Beth, cada uno en uno, ¿sabes? En Nia Correia, o sea, ¿tú quién serías? No sé, yo igual mañana vengo aquí con unas gafas como las tuyas y poco a poco te voy suplantando. En mí, ¿no? No, pero yo creo que tiene que ser gente solo de OT, ¿sabes? Vale. Como que el virus es muy específico. Vale. A Iker le ha tocado Bustamante. Yo te veo muy Beth, ¿eh? Tú podrías... ¿Beth? Sí. Ah, mira, una que conozco por lo menos. Sí, Beth, es una, ¿no?, antigua. Sí, hombre. Sí, sí. Pues Beth, mira, estupenda. Piensa que puede ser peor, te podría haber dicho, estás muy Juan Camus. Esa llevaba rastas, ¿no? Beth sí llevaba rastas. Sí. Y fue a Eurovisión y todo, es verdad. Maja. Uy, tío, es que de Eurovisión con... Y luego dijo que la canción que había llevado era una peste. Vamos, ¡qué maja! Rivalizó lo que pensaba toda España. Vale, vale, pues ya, nada, pues qué guay. Bueno, pues eso, pensad a quién os queréis parecer, porque esto puede que sea un virus que os afecte dentro de nada. Y habría que meter el chiste de Raúl, ¿no? ¿El qué? Que nos han indicado que Raúl hizo un chiste al respecto. Por favor, hablemos del chiste de Raúl. Claro, que dijo que Iker sacará pronto su fragancia muy misteriosa. Es que es bueno, Raúl, hay que decirlo. De misterio. ¿De qué sí, hombre? Tomó dos hombres y un ectoplasma por un mismo destino. Wow, estaría muy misteriosa y muy misteriosa Sport. Porque hay una, es que yo es que soy fan de las colonias de Bustamante. Tiene muy mío y muy mío Sport, sale de las... Ya, que es verdad, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿eres muy mío pero sudado? ¿O huele más como a balón? No, no sé. A balón. Huele a balón de básquet. ¿A qué huele el Sport? No sé, no sé. Me superan las maravillas de cantantes. Ay, mía. ¿Tenemos otra noticia más? Tenemos otra noticia que estoy living con esta noticia. Se ha hecho también muy viral una conversación en la que alguien intenta ligar de una forma que da un cringe, que es que os morís. Sí, os morís. Sí, sí. O sea, por favor, o sea, si quieres, dice, vamos a hacer cada una de las dos. Esto es venga, muy pequeño. Vale, vale, vale. Voy a poder leer. Yo soy el hombre, ¿eh? Yo soy el hombre. Por supuesto. Lo que te quiero decir es que en todos los juegos de mesa siempre pienso en poco tiempo la mejor forma de ganar. A mi manera tal vez no sea la mejor del mundo, tal vez sea una gilipollez, pero tengo confianza y la llevo a cabo. Y suelo ganar, pero tú eres un juego del que no conozco las normas. Y ella hace, gracias. Es increíble. Es asqueroso, ¿no? ¿Quieres que sigamos la conversación? Sí, por favor, que no pare esto, que no pare esto. Eres tan maravillosa. ¡Ja, ja, 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 ja! En mayúsculas. Y ella, pero... Siempre leo a las personas y sus intenciones, pero tú... Es que tengo que hacer como pausas porque lo escribe en plan haiku. Sí, sí, que se cree, sí, sí. Sí, como si fuera un poema raro. Pero tú no tengo ni puta idea de lo que piensas, ni cuándo de lo que dices... ¿Cuánto de lo que dices...? No sé, cómo escribe mal este hombre. ¿Cuánto de lo que dices es verdad? Eres un enigma. Y ella dice, deberías dejar los porros. Hazme caso. Eres
especial. Y pone, pone ahí, es que hazme que caso tú, los porros te afectan. O sea, el asco. Es absolutamente increíble. Hay un momento en que ella acaba diciéndole, por favor, cállate un mes. Sí. Es totalmente. Es que la está comparando con un juego de mesa. Es espectacular. Sí, además ella lo dice y dice, mira, chico, todo bien, pero no compares a las mujeres con juegos de mesa así en general. Es que me llaman escatergoris y me pongo cachondísima. ¡Qué horror! Bueno, depende del juego, ¿no? Con el que te comparen. A ver, ¿con un Catán? ¿Te gustaría que te compararan con un Catán? Un Catán, está de puta madre. Sí, pero es como... O sea, depende de cómo lo vivas, es como... Sí. Bueno... Catán está bien. Hay un juego... Hay un juego como antiguo que se llama La Pirámide del Amor, que es un juego de mesa guarro. Fox lo tiene. Sí, 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 sí. Ese juego lo tiene. Hombre, Fox. Juego de mesa y guarro, ¿cómo no lo va a tener Fox? Sí, sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, bueno, el juego y luego la edición Sport. Hombre, también. Claro. La que huele a balón. Tiene también. No quiero saber a qué huele la Pirámide del Amor de Fox, ¿verdad? No lo, no lo queremos saber, ¿no? Ese cartón está ya un poco así. Pero si esta conversación a mí me recuerda un poco... Uy, va, perdón, que es que no ha apagado el móvil. ¿Qué pero es esto? Bueno, Ana, que... ¡Mira! ¡Claro! Es que esto es de Valeria. Ayer Valeria anunció que va a estar fuera un mes. Bueno, un mes, según dice Maya. Bueno, un mes, entre comillas. Bueno, un poco pero más. Se supone que vuelve el 11 de abril. Y ha prometido que nos va a mandar todos los días un pequeño vídeo para contarnos un poco cómo está siendo su aventura. Así que ya me llega el primero. ¿Queréis que lo mande? ¡Un megaro! Pues venga, dale, 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 ya bueno, está. Bueno, users, mi querida Ana, comienza la aventura, el diario de Val. Me voy a la jungla, aunque esto ya es jungla bastante, pero es que no habéis visto mi casa. Pero el caso es que me voy unos días a la selva, un mes y medio prácticamente, y para mí lo más importante es hacer la maleta. He aprendido de todos mis viajes, cuando estaba en las cataratas de Iguazú, que claro, que no tenía nada sexy y todo el mundo decía, foto, ¿por qué hay que dejar huella que has estado aquí? Y digo, es que con estas pintas prefiero no dejarla, entonces es como si no he estado. Así que me he metido en la maleta, que es bastante complicado. A ver, soy caótica, ya me conocéis. Pero vaya pues maleta, para verme ¿vale? así como en la selva, algo sexy, ah, bueno, muy bien. Luego lo pongo en Instagram o en OnlyFans, quién sabe. Y luego pues cosas un poco, pues ya os digo, taconcito... Sí, es la selva, sí, pero... Sí, taconcito para la selva. Nunca viene mal un poco de levantamiento de culo, ¿no? Sobre todo, importante, no quiero hacer publi, pero... A ver, claro, en la selva... Un jabón íntimo bueno. Si huelo fuerte, vienen las fieras, así que eso me lo llevo. Y básicamente esto, falta de Satisfyer, pero eso lo llevo en malta de mano. Hombre, claro, que el vuelo es muy largo. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Cómo va, con tacones a la selva? A Kathleen Turner en el Busca el Corazón Verde le salió genial la jugada. Así que te lo recomiendo muchísimo. Claro que sí. Siempre puede apuñalar a un mono, ¿no? Con un tacón de aguja o algo así. Bueno, depende del mono, ¿no? Que igual te la devuelve. Bueno, pues, igual. No te metas ahí en una pelea de tacones con un mono que no sabes por dónde te va a salir, Y con este consejo que nunca habéis necesitado, vamos a empezar el programa. Y como siempre, tenemos un hashtag para comentar, que en este caso es You Eduardo Navarrete, porque es nuestro invitado de hoy. Ponte mona que arranca. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que pasó el test teórico y físico, pero ¡ay, el psicotécnico! En Europa FM. ¿Qué tiene Italia? La Torre Eiffel, palo de metal para arriba. A Roma. Sí, pero a Italia no. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando te llama el deber, pero chiqui, está muy ocupada, así que desalte el buzón de voz. De Vodafone You en Europa FM. Y el único deber que no tienes que dejar pasar jamás es escuchar esta próxima colaboradora, porque esto, vamos, esto entra en selectividad. Mm. Estamos hablando de Rocío, la gata de Schrödinger. ¿Qué tal? De nuevo, otra vez aquí. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima. Otra semana más aquí trayendo titulares de periódico y además que estamos viviendo, desgraciadamente, una semana muy complicada por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y claro, como bien sabéis, eso es caldo de cultivo para todo tipo de bulos, mentiras y desinformaciones. Yeah. Así que vamos a hacer algún apuntillo de estas. Vamos a ver si hay ciertas cosas que se han dicho que son verdad o no y vamos a desvelarlo después, a ver cuántas acertáis. Venga, la primera, vamos fuerte, ¿eh? Os aviso. Putin es comunista y esto es una guerra contra el comunismo. Vamos a ver, qué manía. A ver, esto se habrá publicado, pero es falso. Putin no es comunista. O sea, ya Rusia tiene que ser comunista ya para siempre. Claro, ya para siempre. Sí, ya se ha quedado. O sea, es como decir que en España solo comemos paella y bebemos sangría. Claro. No, no va así. No, Putin no es comunista. Muy bien, no. Pues efectivamente es un bulo y claro, lo he puesto porque hemos visto a ciertos representantes de partidos políticos como Toni Cantó decir contra el comunismo, a Rafael Herrando también diciendo tanto Podemos
vemos como Putin son comunistas. Sí. Y ya solo que te da esa rabia, ¿no?, de decir, ¿por qué aprovecháis algo tan serio para tal bajeza absoluta? Entonces, bueno, para explicar solo a Toni Cantó, mira, Putin es al comunismo lo que tú eres al trabajo, Toni. Cuando ha dicho que voy a explicar a Toni, he pensado, como no saque muñecos, no sé yo. Y se lo expliques. Además, de hecho, el Partido Comunista es el principal partido de la oposición de Rusia con un 20% de los votos. Uh-huh. Y Putin y Rusia ha financiado partidos de extrema derecha, de Le Pen, o sea, Rusia Unida, ¿no?, que es como se llama al partido de Putin, es conservador y nacionalista, vamos, nada que ver con el comunismo. De hecho, ha criticado a Lenin, bueno, de todo absoluto. O sea, solo hace falta leer un poquito e informarte un poco, o no tener esa maldad de querer desinformar de esa manera. Exactamente, o ver los oligarcas que controlan Rusia, es que no... No tiene ¿dónde agarras esto? Yeah. No tiene ningún tipo de sentido. Seguimos. Hay una portada de The Time que se ha hecho muy viral, que vincula a Putin con Hitler. A... rulado por todos los lados y puede ser, si es verdad, una bomba. ¿Es verdad o no es verdad esa portada? Sí, es una foto de Putin en blanco y negro que digamos que el cartelico se le ha levantado en la zona del bigote y sí. ¡Tarán! Aparece el clásico bigotito que o es de Charlotte o es del otro. Eso es. A ver, yo he leído que esto es mentirita, que es una imagen muy icónica que se ha circulado por ahí, pero que no es la portada real. Uh-huh. Exactamente, muy bien, sí, es sí, también sí. Un bulo. Soy una persona. Es que vi que lo desmentían, sí. Claro, claro, pero de hecho, la real, que no sé si la tenemos, es. No, obviamente no sale lo de Hitler, porque además eso sí que sería desinformar por la frase, pero la frase sí que es real, la de The Return of History sí que es lo va a publicar Time. No sé la si la historia se repite, ¿no? Y sí, y claro, no se refiere a Hitler, que eso podría parecer lo obvio, pero realmente el fin de la historia es una frase que se acuñó con la caída del muro de Berlín en el 89, ajá, hizo muy famosa, y eran que distintos expertos como que decían que el fin de las guerras por ideologías en Occidente, en Europa, se había acabado. Entonces, uh-huh, de ahí la frase de la vuelta a la historia, porque Putin con esta guerra está volviendo a esa guerra fría de la que parecía que nos habíamos librado. Así uh-huh, que no tiene tanto que ver con Hitler y todo esto, sino con la guerra fría. Pero bueno, que habréis visto montones de imágenes falsas y todo, no, eso. Así sí, que sí. Desde aquí quiero hacer un llamamiento que antes de publicar cualquier cosa, sobre todo cuando tiene que ver con víctimas y tal, pensemos un poquito más, porque es algo muy serio que puede hacer daño a otras personas, y chequeemos bien la información, que tenemos muchas fuentes de información ahora y es más importante que nunca no caer en estas cosas. Tienes toda la razón, desde luego. Pero bueno, vamos con cosas más alegres que también nos dan un futuro que parece muy prometedor. Vamos a ver nuestro siguiente posible o no posible uno. Amazon se protege en caso de un apocalipsis zombie. ¿Eh? Claro que sí, con cualquier cosa con tal de no tener trabajo digno. Pero a los repartidores que les ponen en plan armadura o algo así, es que no entiendo. Yo quiero pensar que es verdad. Pensadlo. Yo quiero pensar que es verdad. Yo quiero creer que vivo en esta realidad, sí. Que en vez de darles 14 pagas, lo que han hecho es darle un cursillo contra el apocalipsis zombie. Me fliparía. ¿Es verdad? ¡Efectivamente! ¡Es verdad! ¡Toma! Exacto. O sea, además lo tiene como en sus cláusulas, en la cláusula 4210, lo tiene considerado. ¿En serio? Es cuando está valorando una serie de servicios que tiene Amazon y dice que no se pueden utilizar para ciertas cosas, excepto, y os lo leo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Pero... esto lo tiene Amazon en sus cláusulas. ¿Tú tienes eso en tu contrato del You, Maya? Espero que ¿la sí. ¿La cláusula zombie? Espero que sí. Ahora mismo te decepcionaría si fuera que no. O sea... bueno, yo he visto colaboradores venir aquí que menos lo de comer carne humana, todo lo demás lo han cumplido algún lunes, pero... pero bueno, os quiero decir que he visto cómo está, o sea, desde 2020 que venimos de una y otra, yo ya no consideraría tan lejano que venga un apocalipsis zombie. Hay que veo a Amazon bastante realista sí, con sí, la sí, situación. Absoluta maravilla. Uf, madre mía. Bueno, y acabamos con algo que también ha sonado mucho estos días, y es que WhatsApp va a implementar el tercer triple check, que es cuando se hace una captura de pantalla, avisará. Entonces saldrá un tercer clip. Esto es mentira. Madre mía, vosotros las sabéis todas. Vamos, es que me voy de WhatsApp. Por favor. ¿Para qué sirve WhatsApp? Claro. ¿Es para hacerte capturas de pantalla y comentarlo con otras personas que no están delante? Mentira, WhatsApp no se arriesgaría a esto. Bueno, pues sí que es bulo, pero es verdad que
se lleva hablando desde 2016 que puede que lo implemente, pero vamos, ese tipo de cosas que van resonando, y de hecho fue creo que Ana Milán la que puso un tuit en plan WhatsApp va a hacer esto no sé qué, así medio en broma, y entonces se volvió a viralizar este hecho, entonces ha tenido que desmentir. Vamos, yo no tengo ni el doble check ni la última hora, yo cuando he leído esto digo, ah, que hay un doble check azul, o sea, lo tengo todo quitado. No, no, no me extraña, o sea, imagínate un doble check azul, has elegido sufrir en esta vida. Total, para. Esto creo que sí que existía en Snapchat, ¿no? En alguna sí, que era más de mandarse fotos hot que desaparecían, entonces te avisabas que alguien había hecho una captura. Muy bien, pero porque tenía un sentido. Claro, claro, claro. Porque la idea es que fuera efímero y claro, si alguien se hace una captura, ¡tadán! ¡Capachalo! Exactamente, exactamente. Pues nada, chicas, hoy os habéis portado genial, habéis acertado todo. Chequead siempre fuentes fiables. Y hablando de chequear fuentes fiables, ¿esto es verdad o es un bulo lo de que Trump va a sacar una red social y que además el tío Guasón va y la llama Truth Social con todo su polla? Ostras, pues yo creo que sí que es verdad, ¿eh? O sea, a ver, está resonando, es verdad que a Trump le quitaron de Twitter, le suspendieron la cuenta, desde entonces está en otra plataforma, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, sí, ¿dónde es de la alt-right y todo esto, ¿dónde está la verdadera enjundia aquí? Los vikingos que asaltaban el Capitolio están ahí. Pero sí que parece que tiene planes de sacar esto próximamente. ¿Será otra fantasía hecha por Trump? ¡Qué maravilla! O sea, hoy he leído que Paris Hilton ha sacado una app de ligar. ¿En serio? Están todos sacando sus propias apps de lo que manejan. O sea, después del NFT, no sé si eso es parecido con los NFTs, ahora una app de ligar está on fire, ¿no? Ahí está. Es absolutamente espectacular. Pues yo te digo una cosa, yo me metí en la red de Trump. ¿Sí? Para cotillear. Para la risa, ¿no? Sí, como, y bueno, yo me meto en grupos de Telegram de conspiranoicos porque me río bastante, o sea, que hombre, igual. Yo ahí estoy en todos los lados, viendo todos los días, además, cómo anuncian el fin del mundo cada dos por tres. Y tú viendo TikTokers bailar, para que veas lo que puedes hacer con tu ocio. Rocío, muchísimas gracias, como siempre. ¡Hemos hecho pleno, Maya! ¡Woo! Choque a través de pantallas. Vale, unas cracks. Muy bien. Seguimos. Estás escuchando You, no te pierdas nada, el programa de Vodafone You de True Crime, porque tener tan poca vergüenza debería ser un crimen, en Europa FM. ¿No lo has visto eso en televisión? No. Joder, pues para ser periodista, bien tonto que eres. Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando tomar decisiones vitales igual no es lo tuyo si llevas media hora para ver qué desayunas. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a un invitado al que la frase antes muerta que sencilla, vamos, te hace una camiseta y se forra con las ventas. Estamos hablando de Eduardo Navarrete. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué maravilla estar aquí con vosotras, con lo que me va a mí una tertulia, una charla, un algo. Bueno, y qué maravilla que nos hagas un hueco porque no paras, vamos. Sí, bueno, a ver, yo es que proactividad total. Me encanta hacer cosas todo el rato. Genial. La verdad que sí. A veces digo, ¿qué necesidad hay, no? Porque ya de lo que tengo, yo me pongo más cosas. Claro. Esta semana hemos estado hasta arriba porque hemos montado un supermercado en la agencia de comunicación que tengo, se llama 15 segundos. Sí. No contentos con eso, hemos hecho un ciclo de cortos LGTBI, que hemos hecho una proyección de cortos ahí tal con un montón de amigos muy guays. Maravilla. Y estamos haciendo un pop-up en el centro comercial Moda Shopping de 3 semanas, que hago un desfile mañana. Ah, mira. Más del mío, que es el día 9. Bueno, ya he contado muchas cosas, pero es que está en la movida. Ya se agobia. Sí, sí, está así un segundito, madre tengo mía. Tengo aquí el pastillero con lesatines. Llevo lesatines. ¿En serio? Por ya vas juro, así, ¿no? Por Dios. Ya vas a fuego. Llevo siempre lesatines conmigo. Imagínate si es que esto es un estrés continuo. Claro, es que es verdad que como la moda no tiene antidoping, pues mira, te puedes poner clina y ya está. No pasa si la moda tuviese antidoping, no habrían diseñadores, guapa. Estaríamos todas, vamos. Dale, dale, dale a exclusiva, que eso me ha gustado. Exclusiva. 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 Pero vamos a ir por partes porque vas a estar efectivamente en la próxima edición de Madrid es Moda, sí, que es un festival de moda urbana que coincide además con la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y que además no es el primer año que participas. Mm-hmm. Eso es verdad. No, mira, estas imágenes que estamos viendo son de la primera vez que participé. Uh-huh. Esto es una cosa muy guay. Es una cosa muy bonita. Cuéntame. Muy femenina y que sienta muy bien, como decía la jurado. A ver, Madrid de Moda lo que pretende es, pues, plantear un poco una alternativa. A ver, me estoy metiendo en un jaleo, pero bueno, plantear una alternativa al desfile clásico que se hace ahí en IFEMA. Claro. Que es un poco más aburridete, tal, lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer mi desfile, atención, esto sí que es una exclusiva, dale, el dale. Día 9 a las 8 de la tarde en la calle Toledo, número 54, o sea, en la puta calle, con perdón. Puede venir todo el mundo, wow. Está invitadísimo todo el mundo. Vamos a presentar una colección de baño a colación del supermercado y los modelos van a ir sobre, lo voy a contar todo aquí ya. Venga, dale, dale. Las modelos van
sobre carros de supermercado. ¡Oh, me muero! Empujadas por varones, o sea, de negro. Entonces, claro, entonces yo, en Madrid Moda te da la oportunidad de hacer este tipo de cosas, que tú puedes hacer un desfile en la calle, que lo pueda ver todo el mundo, que no sea en un sitio cerrado donde simplemente entran los que caben y ahora con el COVID menos todavía. Uh-huh. Y abrir un poco y echar la moda a la calle, porque yo pienso que la moda tiene que ser una cosa para todo el mundo. Es decir, no solo para guays, o sea, para todo el mundo que quiera. Todo el mundo que quiera venir a las 8, el 9, en calle Toledo número 54, en la puerta de mi tienda. Me parece absolutamente espectacular y además me encanta lo de sacar el supermercado a la calle, pero claro, lo de llevar carritos por la calle, para sacarte los carritos, primero hay que robarlos, porque sí, todo va a ir una rueda que va... Mi amiga la chonla del Carrefour de la esquina dice, Chocho, yo te los dejo. Digo, venga, vale, tía. Entonces ahora, lo que hemos hecho es, me he ido a Cobo Calleja y he comprado 15 palos de escoba. Me encanta. Porque claro, si te das cuenta, la J-Lo... Sí. Esta, cuando ella se subía a la plataforma esta que se subía ella a bailar, sí. Realmente ella lo que tenía detrás era un palo al que se sujetaba, claro. Y hacía todos los malabares ahí. 15 palos de escoba cogió escombridas al carro. ¿Te romperá alguien los dientes? Probablemente, esperemos que no, pero, y aparte, va a ser un... Es que lo voy a contar todo, pero cuenta. Es que bueno, si yo no tengo secretos, soy una mujer muy esto. Sin recorrido. O sea, vais a ir totalmente random. ¿Cómo cabalgata? El primero que va a llevar el carro, no sé si es mi novio o el chico que trabaja conmigo, Román, pero yo le voy a decir, mira, donde veas que acaba la gente, porque claro, nosotros giramos y llegamos hasta el Teatro de la Latina. Ajá. No sé si os ubicáis, esto es Cebada con Toledo. Sí, en el centro sí. De Madrid. Vive la ¿Se puede decir? No, bueno. Bueno. Donde vive la gente. Yo en ese mismo bloque. Vale. Perdón. Bueno. Donde acabe la gente, ¿sí? Das la vuelta y te vuelves para acá. O sea, no hay recorrido. O sea, que igual tiras hasta Cruces del Manzanares. Hasta el viajero. Te hace falta que esté en la otra punta. No, a ver, es un poco eso. Me encanta. A lo loco, rollo underground. Es una maravilla porque vas a juntar la cabalgata de Reyes con un desfile de moda. Claro. Y encima hemos hecho una cosa. Con la Semana Santa. Que por favor, esto sí que por favor, que nadie más envíe fotos. El otro día fui al cumpleaños de Itziar Castro y lo dije. Y claro, al día siguiente me reventó el mail. Hemos abierto un casting que ya está cerrado porque ya lo tenemos. Ah. Para gente de la calle. Belleza alternativa. Gente que le apetezca. Diversidad total. O sea, mis desfiles siempre han sido diversos. Eso es verdad. Hemos apostado por la diversidad y una moda plural para todos los cuerpos, todos los géneros y todas las razas y todo el todo. Pero es que ya más a más, ahora lo he abierto al público totalmente. Uh-huh. Ya no he elegido yo a la gente diversa, sino que, bueno, sí que la hemos elegido, pero dentro de ya de que sea quien sea. Entonces, creo que va a ser muy guay. ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido! ¡Qué ganas de verlo! Tengo muchas ganas. Es increíble. ¡Qué guay! Ya lo sabéis, 9 de marzo en la calle Toledo. ¡Madre mía! Claro, o sea, tenemos aquí en el guión. ¿Nos puedes adelantar algo? Esa pregunta ya. Ya lo he contado todo. Es que yo lo casco todo, es lo que tengo. Tengo incontinencia verbal. Verborrea. Una maravilla. No puedo estar callada. Oye, y claro, ¿qué criterios habéis seguido para seleccionar a la gente? ¿Cómo, claro, eso por es una qué pregunta. Os habéis guiado? Mira, claro, a mí me han enviado fotos. Es que venía hablando ahora con un chaval que se ha presentado. Pues que está muy bueno. Digo, Cari, es que estás muy bueno. Digo, si yo hubiese querido coger a 20 tíos buenos, pues ya hubiese levantado el teléfono y los hubiese llamado. Ya. Hemos cogido gente... Se te ha salido por el otro lado. Claro, claro, gente un poco de todo. Uh-huh. Una belleza normal. No hace falta tener el six-pack marcado ahí con cincel. Te quiero decir, porque la gente... Bueno, la gente real sí, porque ellos son reales, pero un poco de todo. Sí, uh-huh. Que si tienes un cuerpo escultural, evidentemente toda la ropa te queda bien, pero queremos ver más realidad, ¿no? Lo que está en la calle, un poquito de todo. Te quiero decir, ni menos guapa, ni más guapa, ni más alta, ni más baja. O sea, un poco de todo. Un variadito, que diríamos, ¿no? Eso. Un variadito de gente, un pupurrí. Ensalada mixta, claro. Vegan mix. Claro. Qué mala. Ahora, bueno, venga, ya está. ¿Puedo elevar quejas al ayuntamiento? O sea, me están poniendo muchísimas trabas para hacer el desfile por el tema de la música, de la iluminación. Vamos a ver, ¿qué más da que ponga 4 focos mirando a la calle? Cariño, son 10 minutos. Claro. Tengo debajo de la oficina a un señor tocando el acordeón todas las tardes, que tiene los tímpanos reventados, tocando los pajaritos, y él sí puede estar ahí y yo no puedo poner 10 minutos la música. Dicho todo esto... Besti. Es que claro, Cari. Que sí, 10 minutos. Es que un desfile no dura tanto. O sea, no sé, que aquí vamos a molestar. Hombre, entre es los que... carros, la gente, ya no, te digo sí. Yo que esto. Va a durar, o sea, un poco. Un poco más durará. No, 10 minutillos. 10 minutillos te lo digo yo. Dime, déjalo en 15. Como no claro. Se acabe la gente, como no se acabe. Y si tuviéramos que hacer un cómputo, digamos, para 10 minutos, porque al final, claro, esto, las cuentas son bastante impresionantes, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo dedicas a un desfile que luego son 10 minutos? A ver,
Si te pones a juntar así por encima, claro, evidentemente, porque es muy difícil hacer la cuenta a cuenta. Raramente un desfile mío dura 10 minutos, también te lo digo. El último que hicimos, que también con esta temática de supermercado, en el mercado de San Antón, que desfiló la Lore, bueno, la Lore ya es que es asidua. Nos recorrimos todo el mercado y ahí sí que hay muchos meses de trabajo. El anterior que lo hicimos en el Florida Park, haciéndole homenaje a Manolita Chen, ese duró una hora y media. Claro. Pero porque eran 50 o 60 modelos. O sea, fue un despliegue importante y hay muchísimos meses. O sea, en este tuvimos 8 o 9 meses dándole duro. Claro. Pero este me lo he sacado de la manga. Así un poco ya. Y ya no presento nada hasta el año que viene o el otro. Estoy un poco hasta los Webers. Pero tengo muchas cosas ya. Ay, claro. Colección tras colección. Es que la última la presenté el día 1 de diciembre. Y estamos en... O sea, y esto en marzo. ¿De esta última colección es la camiseta que llevas hoy? Sí. Buenísima, okay, ¿eh? Absolutamente maravillosa. Propaganda siempre. Parezco a Agatha Ruiz de la Prada. Y el colgante de Rodal Mayate. Lo más. Es yo tengo el anillo. Yo tengo el anillo. De aquí a Logroño. O sí. Sea, me flipa, me fascina. Y es, son... Diego es maravilloso. Son geniales. Son maravillosísimos. Me gusta mucho que una de las reflexiones que aporta el festival es lo de defender oficios, digamos, tradicionales de moda, sí. ¿No? El patronaje, el bordado, la costura, digamos, la costura a mano. Para mí el Made in Spain es súper importante. Uh-huh. Yo ya estoy en un punto que podría confeccionar fuera, porque ya, gracias a Dios y a la Virgen, ya vendo bastante y claro. No es lo mismo, pero yo sigo haciéndolo todo aquí. O sea, este bolso está hecho aquí en Madrid, en el barrio del Pilar, por una chica que se llama Ana Bofa, que hace esta maravilla, porque esto es un paquete de tabaco. Es buenísimo. Yo hace, o sea, y toda mi ropa, yo sigo cosiendo en mis talleres en Alicante, y todo lo hago aquí, y todo lo sigo haciendo aquí, porque me parece que, bueno, nosotros tenemos que crear industria. Entonces, si yo ahora que me podría ir fuera, que te sale más barato, lo hiciera, pues iría en contra de lo que he defendido siempre. Entonces, pues Madrid en Moda pone en valor este tipo de cosas que me parece maravilloso. ¿Y qué te dicen cuando llegas con ideas así un poco locas a un taller igual más tradicional, que no está acostumbrado a esas cosas? A ver, es que al final yo tengo fama de moderna, pero tampoco soy tan moderna. Te paras a pensar. Lo que llevo es una camiseta normal. O sea, yo mi patronaje, no. Moderna es Iri Van Gerper, nena, que ella se sacó del sobaco la impresora 3D y nos hizo las cosas estas. Yo al final te hago un patronaje normal con unos estampados que son más tal. Pero sí, sí que he hecho piezas que a lo mejor son más complicadas y las señoras me han querido asesinar. De hecho, tengo una como una Maxi Baker gigante en polipiel, estampada con todos los letreros de las tiendas de alimentación que hay en La Latina, en mi barrio. Ojo al dato. ¡Qué maravilla! Y los carteles de las uñas. Y... claro, imagínate la chaqueta, la que se llevó Lucerala a Nueva York. Sí, la chaqueta es maravillosa. Pesa más que la señora que lo cosió. Entonces, claro, tú imagínate un chaquetón así, una Maxi Baker enorme, la señora intentando pasar aquello por la plana, claro, porque esto se las vio, se las deseó. Pues esa pieza sale todos los años, o sea, imagínate, me ama. Sí, sí, sí. Ella me ama. Es fabulosa. Claro, aquí somos muy fans de Supermercado Navarrete, claramente, mucho. Evidentemente. Pero, ¿de dónde sale esta idea? O sea, ¿por qué Supermercado Navarrete y no, qué te digo yo, Confitería Navarrete? ¿Cómo me ha quedado el e-commerce? O Juguetón Navarrete. El otro día me dijo, ¿ves esos bolsos? ¿Ves el bolso que lleva él cruzado? Pues ese bolso se abre y es el que lleva en la mano. Ay, ¿cómo te queda? También me los ha hecho Ana. Un besito para Ana, que es una artista. Y mirad el pantalón de Tique y la bufanda de Tique, por es favor, qué escándalo. Bueno, la verdad, el otro día me dijo un amigo, mi amigo Alberto, dice, nena, es que es muy difícil tenerlo todo bien, porque el e-commerce, o sea, el año pasado hice un desfile que me gasté una burrada de dinero, la colección súper grande, todo súper contento, y el e-commerce me quedó un poco churro bananero, porque era un telón rojo, lo hice en el Florida, yo iba como de guay, dije, pues voy a hacerle toda la misma temática, y la ropa no se aprecia la calidad, o sea, no se aprecia, no le hace justicia a la foto, y tú cuando entras en la web, pues a lo mejor el desfile no lo ves, pero tú ves esa camiseta, y este año sí me ha quedado bien, y mi amigo Alberto me dijo, nena, es que es muy difícil tenerlo todo bien, y tú al final lo vas a tener todo bien. Está, o sea, muy bien, la verdad, es muy guay. Hay algunos, Carlos, sí, sí. No te he contestado la pregunta, perdóname. No, es verdad que no. Como yo no hablo nada. La respuesta. La respuesta es porque, bueno, al final era una cosa que yo tenía un poco como en la cabeza. Y luego también Masterchef, hija, es que me lo puso al dedillo. Claro. Porque yo quería que desfilaran mis compañeros, que a todos les pareció una locura estupenda y todos, la mayoría se apuntaron, los que no se apuntaron es porque no estaban. Y dije, pues chica, un supermercado. Y les puse como un papel a cada uno. La que robaba, la que iba con el carrito, la que iba con el no sé qué, la que iba no sé cuánto. Y eso, quedó bastante pintón el desfile, la verdad. Y con todas las cosas que hay en un supermercado, ¿por qué decidiste incluir cosas como la leche y la miel, por ejemplo? La leche y la miel, las viagras y los diazepanes, que son cosas que no tienen ningún sentido. Pero bueno,
La leche y la miel, porque mira, porque a mí me da mucho juego. Tú piensa que, vamos a ver, la gente dice, uy, pones tu cara, no sé qué, tal. Mira, cariño, esto es poner mi cara, sí, pero detrás de poner la cara hay un proceso creativo y de investigación y hay un trabajazo. Yo para hacer esa leche casi me ahogo. Porque tú imagínate lo que es sumergirte en una ducha llena de leche entera. Nena, que yo tomo sin lactosa de hace 1000 años, o sea, qué asco. Meter la cabeza, que de repente, pero meter la cabeza en el agua siendo guapa todo el rato así. Imagínate, o sea, no así. No, se me metía la leche por la nariz, por los orificios. Luego, bríngate de miel, siendo sexy. O sea, imagínate, así como dejándote caer la miel todo el rato. Fue horroroso. Y luego hay un delantal que hemos hecho, porque en esta cole hemos hecho delantales, que digo, venga, va, pues vamos a hacer basura, nena, basura orgánica, pues yo tirado en el suelo, pues tirándome café, colillas por aquí, la piel del este. O sea, esta colección puedo decir que el proceso creativo de hacer todo esto ha sido el más complicado de todo. Ha sido sufrido. Porque luego hemos hecho otro que también está en los mandiles, que es como la careta de la carne, o sea, cuando compras la pechuga del pollo, ¿no? Sí. Claro, yo tenía que ponerme el plástico, sí, a una toma, porque el lipstick este te va. Bueno, es que es súper complejo. Es que te lo digo, lo he pasado mal, ¿eh? Una maravilla. Poniéndome el plástico, que casi me ahogo yo misma. En plan, pa, pa. Y mira, para arriba, para abajo, para allá, todos los ángulos, tal, no sé qué. ¿Sabes? Claro, con el plástico sí que me estaba ahogando. Es muy fuerte. Desde luego, la colección merece muchísimo la pena. Tenemos que pasar al siguiente bloque, pero yo quiero hacer solamente una última pregunta. Cuéntame. Maestros de la costura, volver. Volver con la frente marchita. ¿O ha sido un horror? Quiero decir, me puedo extender, quiero decir que yo tenía muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo. He vuelto haciendo un acto de generosidad muy grande. Porque ellos lo tuvieron conmigo en su día, ¿sí?, y yo he querido devolverlo. Entonces me han tratado muy bien. Quiero decir que estoy muy contento con el resultado del programa, por lo menos lo que estoy viendo de momento. Y que me daba muchísimo miedo porque, claro, ahora ya es mi profesión, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ir a Masterchef, que si de repente pues, se me queda la paella dura, pues mira, me da exactamente igual, no soy cocinera. Pero esto me daba muchísimo miedo, mucho vértigo. Y al final ha sido un reencuentro con la costura, que yo hacía mucho que no me ponía delante de una máquina porque yo ya hago otras cosas y tal, así que hacemos prendas, pero bueno. Y muy contento. Y no sé si qué más tenía que decir, pero sí, eso muy guay. Pues no te muevas, Eduardo, porque tenemos un juego para ti en cuanto suene este tema. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que apostó por el humor inteligente, y aquí estamos, casi 10 años después, pagando la deuda, en Europa FM. Manga corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto. Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando se te ha olvidado responder un WhatsApp importante y dices que estabas súper ocupada con una movida, que esperas que no te hagan preguntas, porque la realidad es que no tienen nada que hacer, Cari. De Vodafone You en Europa FM. Y nosotras sí tenemos mucha plancha y mucha tela, porque está aquí Eduardo Navarrete y le hemos preparado, como siempre, un juego. ¿A qué se llama? Un jueguito, porque tu última colección está inspirada en los supermercados, así sí, que nosotros hemos hecho un juego inspirado en tu colección. Ah, vale. ¿Vale? Es una cadena de inspiraciones. Venga. Te vamos a hacer un test simplemente para ver qué tipo de alimento de supermercado eres. ¿Te parece? ¿Qué tipo de supermercado? Alimento de supermercado. Ah, ¿qué tipo de alimento? Sí. Vale. Pero te damos opciones, ¿eh? Corteza de cerdo. damos opciones y tú eliges. Y vamos contando cuántas llevas. Venga, vale, ya. Perfecto. Pues vamos a empezar. La primera. Si solo pudieses escuchar una canción el resto de tu vida, ¿cuál sería? Uf, te voy a sorprender mogollón. Opción A, la salchipapa de Leticia Sabater. Oh, wow. Opción B, la mayonesa de chocolate. Oh, wow. Opción C, el tiburón de Henry Méndez. Opción D, a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito, de la chica esta de YouTube. No sé cómo se llamaba. Hostia, no sé cuál es, pero es la que mejor suena. Pero, hostia, yo es que tengo un gusto musical súper antiguo. Pero bueno, como tiene que ser una de estas todas, pues la de a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Nos gusta el pollo frito. Vamos allá, la primera es la D. La D. ¿Tú te has enganchado alguna vez a alguna musiquita de supermercado? Yo, por ejemplo, tengo una amiga, María Juan, no, que es una cómica valenciana, que dice que cuando le echa de menos la terreta se va al Mercadona. Mercadona, porque Mercadona. Es como el himno señores de Valencia. Clientes, les recordamos que hoy tenemos el chuletón de huesado a solo 9,90. Sí, han oído bien, solo 9,90. ¡Bravo! Pues así, acabas de hacer feliz a la gran María Juan, que le mando un beso desde aquí. ¿Tú tienes así alguna cancioncica que digas, uy, esto me lo ponía de tono del móvil? El din, ese de este supermercado que estamos nombrando todo el rato así por la cara, es guay. Ese momento, ¿eh? Atención, hemos encontrado un niño que dice que se llama... Eduardo Navarrete. Hemos encontrado un niño que busca a su padre. ¿No os ha pasado eso alguna vez?
¿Perdernos a o...? Mí me pasó en el continente de mi pueblo, nena. ¿Te perdiste? El continente, cosa más antigua, sí. Es que era muy grande y yo era muy revoltoso. Lo sigo siendo, imagínate, con aquella edad. Y me perdí llorando y me fui llorando a la información. He perdido a mi madre. ¡Qué fuerte! ¡Ay, pobre! Mi madre, qué vergüenza. ¿Qué pensarían de ella? No, hombre, no. No, hombre, es muy normal. Los niños hay una época muy inquieta que son muy menuda diferentes. Esta, se ha perdido ahí mirando las ofertas. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo tu madre cuando volvió? No recuerdo más. O sea, te quiero decir, es como ese flashback de decir, joder, me perdí. Ese momento. Pero ¿no es muy bonito de repente que en el supermercado hablen de ti un rato? Encima, mi tía Carmen, que desde aquí, mi tía Carmen, que es la más fuerte de todas, era la guarda jurado. La guardia jurada del supermercado del Eroski de mi pueblo. Madre mía, fíjate, toda la familia involucrada. Eso sí que tiene anécdotas fuertes que contarte. Joder. Que vaya ahí contando cosas. Eso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Con qué fruta te identificas más? Opción A, aguacate porque eres muy sociable, pero difícil de conocer en profundidad. Opción B, tomate porque eres muy versátil y pegas con todo. Opción C, plátano porque eres un ser de luz muy dulce. Opción D, limón, porque de primeras no sueles caer muy bien, pero luego ya te ganas a todo el mundo. Uf, no me acuerdo de las primeras, pero yo diría que el tomate. Eres muy versátil y pegas con todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Podría estar aquí y en la COPE a la vez, a lo mejor. Totalmente. ¿No? Total, yo, María. Eso es verdad. Muy superviviente, eso es verdad. Vamos con la siguiente. Siguiente. Cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que más odias? Opción A, gastar dinero. Opción B, la gente que se deja el carrito en medio del pasillo. Opción C, resfriarte después de tirarte 10 minutos en la sección de congelados. Oh, wow. Opción D, no encontrar lo que buscas porque te han cambiado los productos de sitio. Vale, bueno, he de decir que yo llevo 3 años viviendo aquí en Madrid, en el barrio de Legazpi, que me acabo de mudar ahora. Y yo, desde que llegué aquí, creo que llevo años sin ir a un supermercado porque yo compro debajo de mi casa, donde la China, donde la María. Ajá. Donde la María, que nos hicimos súper virales cuando la pandemia, porque ella fue de las primeras que montó el tambalambán aquel y que me atendía, me cobraba la tarjeta con las pinzas de asar la carne en la brasa. O sea, eso fue trending topic que nos sacaron en todos los programas. Eso fue muy heavy. Entonces, claro, yo me alimento de lo que ella tiene. De hecho, que le he dicho ahora que me voy del barrio y casi llora. ¿Por qué? ¿Por qué tú ir? ¿Por qué? Y yo, María, cariño, mejor vida, yo qué sé, me voy del barrio. Y esto, entonces, de todo lo que has dicho, lo que más coraje me daría, sin duda... Pues hija, no sé qué decirte. Soy muy fan de que Eduardo Navarrete sea capaz de desarrollarte en un examen tipo test. Sí, pero luego vuelve a la pregunta, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? Lo de que te cambien las cosas de sitio, eso es un coñazo. Eso te da mucha rabia. Eso da muchísima rabia. Que da mucha rabia. Deberían avisar, que manden como el BOE, una circular que diga, mira, las patatas ya no están ahí, no sufras. Ya no hay pera conferencia. Claro. Ahora es pera charlilla. Charlilla. Vamos con otra más. Voy con otra, venga. ¿Qué producto se te olvida siempre cuando haces la compra? Opción A, servilletas. Opción B, aceite. Opción C, Fairy. Opción D, papel higiénico. Qué cagada que se te olvide el papel higiénico. Total. A ver, el papel higiénico se me ha olvidado más de una vez, sí. Vamos a decir el papel higiénico. Pero, o sea, olvidarte a nivel, me tengo que dar la vuelta porque si no, a la que vuelva me tengo que limpiar el culo con un aguacate. Me he visto limpiándome el culo con cosas complicadas, la verdad. Por suerte, el baño... el baño de mi casa, de la que voy a dejar ahora, claro, era como... Como esto, ¿no? O dejémoslo así. Entonces, claro, estaba todo, por suerte, muy a la mano. Ajá. Y todas las mujeres tenemos toallitas desmaquillantes. Estoy hablando de más. Un beso para toda la gente que nos está viendo. El objeto es el rímel. O sea, eso, claro, es me he visto en esa tesitura puedes, de decir... Con esas toallitas esto, te puedes desmaquillar todos los ojos de tu cuerpo. Eso es verdad. Yo me he visto en la tesitura de usar la toallita o el algodón. Estos algodoncitos que usamos para los... Pero los algodoncitos hay que tener mucha puntería, ¿eh? Porque, o sea, hay que tener mucha puntería. Te la estás jugando. Oye, ¿no os pasa que hay algo que siempre compráis en el supermercado y no necesitáis? En plan, creo que no tengo atún y tienes 200 latas de atún. A mí se me pasa mogollón. Mira, el atún. El atún y la pasta son cosas muy socorridas. El atún, la pasta, el tomate frito, ¿no? Como las acumulas como... El fondo de armario, como la básica blanca, que te la compras teniendo 200. Pues igual. Voy a llevarme una lata de atún por si acaso. Y tienes allí un atún. Me pasa con las aceitunas. Que llego a casa y digo, joder, parece que tengo familia que varea porque tengo una cantidad de aceituna y yo no sé por qué. Cada vez que voy digo, no voy a tener. Estoy obsesionada con eso. Venga, otra. Si pudieras ser un cóctel, ¿cuál serías? Oh, wow. Opción A, mojito. Opción B, Vladimir. Opción C, piña colada. Opción D, sex on the beach. Vale, oh, wow. Mi cóctel favorito es el pisco sour. Uf, o todo lo que lleve sour, porque yo soy una alcohólica de verdad. Bueno, entonces...
de hobby. Lo tienes de hobby. Ayer no estuve en 11 minutos haciendo un curso de coctelería, que fue lo más. Curso con curso. Y pillé un pedo porque hacía el curso y aparte era jurado. Bueno, un chochamen. Me encantan los cócteles. O sea, yo soy adictísima. Es lo que mejor se me da, beber. ¡Qué maravilla! Lo digo en serio. Talento, lo que mejor se me da en la vida es beber. O sea, yo voy a trabajar con muchísima gana, soy muy feliz. Por suerte me dedico a lo que me gusta. Soy una mujer completa. Pero beber, cuando acaba el horario laboral y me voy al bar a beber, es que le digo a mi marido, vámonos a beber unos cócteles. Es que me hace la cara. ¡Pum! Ahí empieza maestros de la cirrosis. ¡Claro que sí! Que el otro día, mira... Estuve viendo el otro día en la secta el chico este, este olímpico, ¿no? Gimnasta profesional que contaba que vivía mucha gente alcohólica. Yo lo estaba viendo mientras hacía cajas y estaba diciendo, me está representando tanto porque digo, llevo años sin parar de beber. O sea, bebiendo todos los días, ¿eh? Me estoy abriendo de corazón, espero que la gente lo sepa. Pero... Sí, bebiendo tal. Me encantan los cócteles. Entonces, mis favoritos son todos. Pero el favorito es el del Margarita. Margarita y el Whisky Sour. Margarita y Whisky Sour, que como no están, pues esta respuesta la dejamos en blanco. Y tenemos ahora mismo que dar resultados porque tenemos mayoría de des. Mayoría de des. Y eso significa que eres un bote de chili picante. Porque eres atrevido, seductor, independiente y extrovertido. ¿Cómo te quedas? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Claro que sí! Lo hemos clavado. Eduardo Navarrete, muchísimas gracias. Total. Ya sabéis, 9 de marzo lo tenéis en la calle Toledo de Madrid desfilando durante 10 minutos, que puede que se convierten en horas. Ahí el sabemos. Hashtag será Boda de Lolita 2. Por favor, que no falte nadie. Si hay poca gente, si hay menos de 1000 personas, no hago el desfile. Es una amenaza, ¿te imaginas? No, es que os espero a todos, de verdad, que me haría muchísima ilusión que cortásemos la calle y que claro salieran sí. los periódicos por... suicida, yo que sé. Nos va a encantar este desfile, desde luego. Yo me voy a personar por allí. Hombre, por y supuesto. Puedes pasear y desfilar por aquí por el parque cuando te dé la gana, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer venir. Qué espero maravilla. Espero no haberos vuelto la cabeza loca. No, difícil, difícil. Eso es lo que nos gusta. Seguimos en el You. Esto es You No Te Pierdas Nada. Un programa que es como la bollería industrial. Te lo tragas, pero al final te sientes muy culpable. De Vodafone You. En Europa FM. Lo primero, pim, pam, truco, truco. Seguimos en You, no te pierdas nada, de Vodafone You en Europa FM. Y, user, si ya estás hasta arriba de ver cómo todo el mundo triunfa en el amor y tú te comes un rosco porque tienes las mismas habilidades que una baldosa, pues te vamos a ayudar. Te regalamos un mes gratis de Tinder Gold solo por ser user. Y si no eres user, pues píllate ya la Heavy User y te llevas también ese mes gratis de Tinder Gold que viene con likes ilimitados, con la capacidad de ver a quién le has gustado y la función de retroceder. Entra en VodafoneYou.es, te haces user y ya aprendes a ligar de una vez por todas, Cari. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, un programa ecosostenible porque lleva reciclando cómicos desde 2012. De Vodafone You, en Europa FM. Fui camarera, fui limpiadora, fui dependiente y ahora estoy la puta ama. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Cuando tu amigo ha cogido un BlaBlaCar y se ha quejado porque le han hablado, pues chico, haberte cogido un shh car, a mí que me cuentas. De Vodafone You en Europa FM. Sí, muy bueno ese, muy claro, bueno. Es que cuando hay buenos guionistas hay que decirlo, sí, sí se dice. Ha sido estoy día mía, en absoluto. Solo soy el artífice. Y es el momento de recibir a una persona que cuando tenía primeras citas, los que no sabían qué ponerse eran los suegros, porque va como un pincel, es Joaquín Reyes. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, artistas. Madre mía, ¿eh? Vienes hoy para dar una hipoteca. Vienes elegantísimo. Sí, bueno, lo primero que he cogido... ¿Sabes? Sí. Lo primero que he cogido el armario. Duermo así ya. Duermo así. Me pongo ya el traje, la corbata... Duermes y, así como Wallace y Gromit, ¿no? Claro, y me echo ahí en la cama que digo, si me da una pechusque, ya claro. conforme voy, a la caja. Que te claro. pillen, que te pillen bonico. Claro, claro, no hay... Y maquillado como un cadáver. Exactamente. Oye, a ver, a lo mejor yo estaría todo el día hablando aquí con Joaquín, de Joaquín, pero es que claro, hoy has traído a una persona que es que yo me tiene absolutamente alucinada. O sea, si la persona que has traído hoy se cortara las uñas de los pies, aquí sería noticia en el mundo entero. Sí. Sí. Ese es el nivel de popularidad que tiene nuestro invitado de hoy, sí. Tom Holland. Hey, ¡Tom qué Holland! Falta. No, madre mía, Tom Holland, ¡buf! La gente lo flipa muchísimo, ¿eh? Sí, lo flipan mucho contigo, ¿eh? Que es una... ¿Cómo se le podía poner una palabra?
¿cómo se llama? La tommanía, ¿no? La holandmanía. Claro, holandmanía. La gente pues, es holandmaníaca. La gente está loquísima conmigo. Sí. Los chavales, los millennials, los cilenials, están loquísimos conmigo. Sí, sí. Pero ya de no, no, por demás. Hay gente que cree que Holanda se llama así por ti. Sí. Te estoy diciendo. Sí, sí, sí. O sea... Y claro, porque también doy mucho, o sea, pongo mucho en mi parte, porque soy muy bonito. Claro. No digo una palabra más alta que otra. Pero... Y claro, pues la gente me adora. Ay. Lo Oye, que tienes... pasa es que no saben... No saben... ¿Qué? Pues, ¿qué? Tom. Que hay muchas cosas aquí, metía. Ay. Hay muchas cosas aquí. ¿Te estás emocionando? Vamos con un poco. ¿Sí? ¿Has visto? Sí, 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 es que lo he notado. Es que actúas muy bien, ¿eh? ¿Has visto cómo me he quebrado un poco la voz? Has hecho ahí un matiz enseguida. La gente no conoce verdadero Tom, pero bueno. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Sí, estás bien. Sí. ¿Seguro? ¿Qué vas a dejar? Hombre, bien, bien. Soy actor. Ya. Vaya. Sí, de verdad, de verdad. Vaya, pixas, calla. O sea, tú estar bien siempre tiene un poquito de cucú. No, claro, un actor. Vamos a ver. Si tú no tienes un dolor en el pecho, sí. No tienes ganas de huir permanentemente, no tienes una sensación como de angustia, y eso es que no eres actor. Ya. O lo has triunfado. Claro, eso. Porque y llevar bufanda en verano también. Atorcete para tu grupo de teatro, para tus microteatros y tus micromierdas, eso no hay problema. Ahí no vas a tener ningún tipo de ansiedad. Ahí puedes ser feliz. Ahí puedes ser feliz con tu, oye, compartiendo piso y súper bien. Engañando a alguien para que se apare contigo y bien. No vas a tener ningún problema. Pero si eres un actor de éxito, sí. De decir, lo petas una cosa bárbara, todos esos síntomas los tienes que tener porque si no, algo estás haciendo mal. Pero porque has dicho que vas a dejar la interpretación. Igual es por esa angustia, ¿no? Ah, has dicho bueno, que lo va a dejar temporalmente. Sí, claro. Lo voy a dejar. Sí, pero también he dicho, sí, que lo voy a dejar, pero porque me hago un poquito el guay, que digo, necesito tiempo, ¿sabes? Porque también me gusta... es también muy del actor que ha triunfado, que su carrera de repente pasa a un segundo plano. Ya. Solo tengo una vida. Quiero eso también. ¿A qué te quieres dedicar entonces, Tom? ¿Qué es lo que sientes abrir una mercería? ¿Qué es lo que sientes que la vida no te ha dejado hacer? Pues la verdad es que no, o sea, no lo he pensado, porque son cosas también que digo un poco a voleo. Ah, vale. ¿Sabes? Porque claro, tengo mucha, mucha atención, la gente me presta mucha atención. Que te hacen titulares de todo también. Claro, titulares de todo. Y tampoco lo he pensado, que a lo mejor dejo la interpretación un finde. Ah, y vuelvo el lunes, ¿me entiendes? Que eso también depende. Pero bueno, que es un poco una cosa que he soltado. Porque también lo siento, que hay que parar, hay que mirar las cosas con perspectiva y todo esto. Pero Tom, tú esta decisión la has tomado primero mirando tu cuenta, ¿no? Porque tienes para estar un par de meses sin trabajar, ¿te da? Claro. Sí, bueno, ahora ha cambiado... Tengo que ver... Porque... No, tengo que ver un poco con el dinero que tengo, porque claro. Ha cambiado la cotización. Quiero decir. Ah, claro, que ahora cambia los tramos. La estrella ha cambiado. Entonces tengo que ver un poco el papeleo, pero yo creo que sí que puedo estar una temporada sin trabajar. Claro. Que eso también da mucho gusto decirlo. Porque tú eres estrella autónomo. Yo soy, sí, estoy en la categoría estrella autónomo, sí. Star, claro. Auton, star. Que es, caricatos, que es, toreros, stars. Es caricatos, star, toreros, star. Esa es la categoría en la que estoy. Claro. ¿Y la trimestral cómo la hacéis, las estrellas? ¿Las hacéis igual que nosotros? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una cantidad de ceros que tienes que poner... Claro, tienes que ir poniendo los punticos. Que si no te pierdes, claro. Ah, si no pones los puntos, te pierdes. Tú sabes, cada tres ceros es un puntico. Porque, claro, eso es una barbaridad. Claro, claro, claro. O sea, eso es una cosa que flipas. No cabe en el PDF. Que hay veces, de hecho... No, no cabe, no cabe. Pero en los el hacen este. En verde, los hacen no en horizontal. En... ¡Claro! Claro, no cabe en el... A que le entren las cifras. Tiene que haber un Excel especial, unas celdas que flipas. Pero ten en cuenta que, fíjate, por ejemplo, lo que cobré por Spiderman. O sea, de actuación real neta, sí. Es muy poco. Porque claro. Como es luego todo 3D y ¿sabes lo que te digo? Claro. Yo me pongo el pijamica de Spiderman, pero luego todas esas jeringonzas, eso... Entonces, realmente sale mi minuto de actuación está disparado. Claro. Porque es muy poco, si son... Realmente son 10 minutos de actuación real. ¡Neta! ¿Y esta posible retirada tiene que ver con que has visitado España hace poco? Porque viniste a promocionar Uncharted, sí. Y a lo mejor te molestó algo. La liamos. Bueno, a ver, respiráis fuerte. Ya. Ya. Olemos a ajo, creo. Sí, también tenéis un olor así como reconcentrado, así como a ropero viejo. Pero bueno, eso se sabe y que se comenta, porque eso se dice. Sí. Los españoles
O sea, eso lo decimos, ¿no? Que Stars. La niña te da cuenta, los españoles, cómo son, cómo hablan a voces. Pero bueno, que a mí me gusta mucho España, lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas, me gusta mucho Barcelona. Y me pero gusta cuando mucho estás en otros países también dices que te gustan mucho los países. Sí, eso también lo tienes que decir. ¿Dónde vas? ¡Ay, claro, me encanta! Muchas veces no sabes ni dónde estás. Bueno, casi siempre pasa que no sabes ni dónde estás. Las estrellas nos llevan como el ganado, nos llevan con una vara y nos llevan a los sitios de promoción y no sabes ni dónde estás, ni con quién hablas, ni nada. Por eso a todo el mundo lo saludas con... Yo lo que hago es que a todo el mundo lo saludo así con mucha efusividad. Claro. Como si lo conociera, ¡hombre! Tal, porque no sé quiénes son. De hecho, las caras es que ya ni las reconozco. No reconozco a la gente. Eso le pasa a Brad Pitt, eso es muy de estrella. Sí, prosopagnosia. La prosopagnosia, ¿verdad? No sé si a lo mejor reconocerás esta cara porque de una persona de aquí del You que te la cruzaste en la promo de Uncharted, este chico sí leo blogs y no sé si de pronto dijo algo que es lo que ha hecho que te retires de la interpretación. Que puede ser, ¿eh? Igual. No será la primera vez que le truncamos la carrera a alguien, ¿eh? ¡Justin Bieber! La verdad es que... claro, sí. No recuerdo nada de eso. Pero esa sonrisa tuya es sincera. Sí. Está mirando como si fuera tu primo, ¿eh? Sí. Como si fuera, sí, un medio primo. Mm. Y fíjate que jersey llevo azul, precioso. Que ahí eso puede, o sea, ahí en mi pechera se puede rodar una peli. Eso es como un croma. Sí. Ahí puede rodar una película perfectamente. Parece Parchís un poco, el ¿no? El pelete, sí, es como Parchís. Que por cierto... Es un Spider-Man deconstruido, ¿no? La mitad azul, la mitad roja. Eso es. Ah, claro. Escúchame, ¿qué pasó que en Parchís hubo entró un pelirrojo, ¿no? Sí. Varios. Había varios pelirrojos. Los iban intercambiando. Otra cosa de la foto, que no se ha visto, pónmela otra vez. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El pelo es 3D. Mi pelo es 3D. El pelo... Eso está renderizado por la noche. Sí. Joder. El pelo, o sea, te has pasado, está de moda el pelo digital entre las estrellas. Ya no lleváis pelo analógico. No, si llevas pelo analógico es que no estás en la onda. Claro. Tom, hablas con muchísima gente a lo largo del día. Mucha. ¿Con cuánta gente puedes hablar a lo largo de un día? ¿Qué te digo yo? ¿Así un día normal de diario, un día laborable? Sí. ¿O un día festivo? Un laborable. ¿Hablas un laborable? ¿Con Zendaya y luego? Claro. Bueno, con Zendaya lo que tengo es un reconocimiento de voz. Ella cuando llama, ¡hola! Ella no habla conmigo, habla con una tele... ¿Cómo se llama? ¿Sabes esto que dice? ¡Hola, Zendaya! ¿Qué tal? ¿Qué tal el día, Zendaya? Entonces ella tiene ahí unas respuestas y así no le... en fin, está ocupada y en fin. Claro, como pero yo hablo... Tenéis la relación con vuestros loquendos. Sí, con los loquendos, exactamente. Vale, Y así va muy bien, lo recomiendo. Hay mucha gente que eso es loquendo, lo hace, lo lleva de serie y se pone en salvapantallas cuando está con sus parejas, pero oye, si lo tienes organizado, mejor. Y yo más o menos hablo, pues qué te digo yo, con unas 150 personas al día. Uy, va. Uf. Con muchas son monosílabos, con otras directamente les gruño y otras hago como que les escucho, pero sí, más o menos sale esa media. Madre mía, 150. Un día normal. Un día de promoción que esté ahí a tope. Día normalico. Vamos a hacer una cosa, Tom Holland. Vamos a darte unos minutos de silencio mientras ponemos una canción y enseguida seguimos con él y con Joaquín Reyes en el You. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que te da más alegrías que encontrarte 5 euros en el bolsillo del pantalón de Vodafone You en Europa FM. Acabo de ver en tu curro dos calvos en la puerta, uno que lleva barba y el otro no me he fijado. ¿Qué son los calvos? Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, cuando te has comprado un móvil nuevo y al día siguiente has sacado otra versión, así que pues nada, te has comprado un móvil viejo de Vodafone You en Europa FM. Por cierto, te iba a decir una cosa, Mogade. Con Tom Holland, dime. Ay, perdona que interrumpí la presentación. No te preocupes, Tom, Mogade, eres una estrella. Tú puedes hacer lo que quieras. No, que vosotros, por ejemplo, ¿no os pasa que ponéis una prenda y os encontráis un billete en el bolsillo que da mucho gusto? Hombre, alguna vez nos ha pasado. Como un regalo de la malla del pasado. ¿Qué te has encontrado? Claro, pues yo me encuentro a lo mejor un iPhone. ¡Hala! ¡Mira! Un iPad. Claro. Pero en los bolsillos de, ¿sabes? Me pongo unos pantacas. Digo, ¡hostia, qué tengo aquí! Un iPhone 12. Que me lo he dejado ahí, ¿sabes? Que se te ha olvidado. Que me se ha olvidado ahí en el pantalón. Y así, fíjate. Joder, la vida de Star. Cuando tienes dinero, tienes dinero. Hay otros actores que se encuentran a lo mejor una prueba de paternidad que se han dejado por ahí. ¿Quién no ha hecho travesuras, no? Ay. Que eso también es una... Hay una opción cuando eres estrella, ir por ahí. Ajá. ¿Sabes? Que eso también... O sea, dentro de los autónomos tienes un epígrafe tú puedes que abrir, dices, que es... sí, que de repente tengas que hacer... Pues eso, que... Estrella maldita. Estrella el malditismo. Vale. Pues eso también lo... Oye, lo puedes contemplar. Claro. Esa es la opción. Pero tú no, tú... Juguete roto, hay otro epígrafe. Juguete roto, ¿sabes? Que es que lo petas muchísimo y de repente no sabes por qué. Lo que antes hacías bien, mal.
y la gente te prestaba atención y luego pues, te han olvidado. Yeah. Y te empiezas a sentir como que ya no sabes cómo repetir el éxito y cucucucu, que está luego ya la opción cucucucu. Es un poco lo que los más epígrafes. O menos así tú vas barajando para tu carrera. Claro, pero tú estrella. Estás todo el rato en una cosa de estrella súper buena, le caes muy bien a todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que en las entrevistas a veces como que no te callan nada, ¿eh? Tú has dicho cada cosa por ahí. Largas porque... un poquito. Sí, sí, se me calienta el belfo y las palabras se precipitan. Claro, hace poco contaste que uno de los actores que ha hecho de Spider-Man ha tenido que llevar el culo falso, por ejemplo. Ah, sí, le tuvieron que poner una prótesis de bullate, bullate. Pero... sí, porque hay un protocolo que es el protocolo culo carpet, que eso ahí se activa. Lo está rodando, de repente alguien tiene el culo galleta y rápidamente se... Salta una alarma. Salta una alarma, ahí, y entonces llegan unas personas... inmovilizan a esa persona, la que tiene el culo gurrumío, y le ponen una prótesis. Porque un culo gurrumío en el cine no se puede ver. Claro. Porque eso no... En fin, que no puede ser. Claro, claro. Eso no, eso en el cine no puede ser. Y menos con ese spandex que lleváis, que no se puede tener un claro, culo feo ahí. Claro, porque llevamos unas mallitas, claro. Que eso si llevas un culo gurrumío ahí, eso es tristísimo. Claro. Decían que no podías ni hacer pis con ella, ¿eh? Que tuvo no. que llamar tu madre y todo. Sí, para que te dieran más descansos. Sí, porque me estaba meando... Y muchas escenas de Spider-Man las estoy haciendo que me meaba vivo. Ya. O sea, que ¿sabes? Que a pero lo no mejor... puedes hacer como la piscina, irte un poco para lo hondo y... Allí para un rincón y meas en el croma, meadita croma. Sí, yo. sí puedes, sí. Luego te lo borran y ya está. Luego luego lo borran digitalmente, la meada. Una Spider-Sonda dentro de... Claro. La... ¿Sí, no? Pues no, eso lo pasé fatal con ese tema. Hombre, un pañal para adulto también claro. Te puedes poner. Claro, pero al final eso se nota, pues lo que dice Maya, que eso es un spandex, claro. Que claro, un pañal no te lo disimula. No, pero le vendría bien al que le tuvieron que poner el culo falso. ¿Nos vas a decir cuál era? Sí, ahora mismo. Era Tobey Maguire. ¡Toma! Exclusiva. ¡Toma lo que ha dicho! ¡Exclusiva! Es que, madre mía, Tom Holland, tú das unas cosas... Bueno, de hecho, hace poco también vimos que no coges jets privados, que no sueles volar, que tú vuelas en vuelos comerciales... Vuelo regular. Que es el que no es ni bueno ni malo, es regular. ¡Ey, bromaca aquí! ¡De cojones! Todo lo hace bien, todo. ¡Madre mía, qué bromaca! Ay. Sí, cojo vuelos normales. Y claro, te dan un turra, ¿no? Un Ryanair. Te dan un poquito de turra. Sí, bueno, la gente... Y eso que voy con mi gorrico, voy con mi mascarilla. Sí. Pero aún así la gente es muy sagaz, ¿sabes? Mm-hmm. La gente, ten en cuenta que... Claro, sus vidas pues son muy mediocres y esto les alegra el día. Claro, hay una TikToker que te pilló por banda y te hizo un vídeo. Mira, esta muchachica. Ahí está. Ahí estoy yo. Ay. Mi gorrete. Pero que te ha quitado el sonido. ¿Tú le estabas diciendo alguna cosa? Sí, no sé. ¿Y te ha quitado? ¿Qué estabas diciendo? Yo hablo mucho con rimas. Aquí más a gusto que un arbusto. En fin, le dio vergüencita a la chica igual, claro. Sí. Lo censuro. Sí, entonces, claro, porque eso, a lo mejor como mola la gramola, esas son las cosillas que a mí me gustan, esas expresiones. Eso es muy de Londres, ¿ah, sí? Muy de los londinenses, las expresiones con rima. O sea, la caña de España, decimos también. Sí. Claro, entonces esa la decimos, me piro, tengo un hambre que da calambre. Mira cómo la guasta. Me gusta a ti también, ¿eh? ¡Artista! Tom, ha salido una noticia que a mí me tiene loca. Venga, vaya, dispara. Quisiste estar en la serie Peaky Blinders, pero sí. Te rechazaron. ¿Sí? Y ahora, ¿ahora quieren contar qué? Contigo para la película. ¡Tócate los huevos, toreros! ¿No están ahora como subiéndose al tren, no? Un poco claro, tarde. Pues, sí, o sea, sí, tal cual, hombre. Ahora quieren que haga la película, pero fíjate si soy bueno y buen rollero que lo estoy contemplando, que estoy valorándolo. ¿Qué no puede ser más no buena, tengo gente? Resquemor. En mi interior. Qué bien, Tom. No, bien, está muy bonito. No, sí, soy acojonante. De hecho, lo flipo muchísimo conmigo. ¿Sabes qué digo? Madre mía, Tom, que lo haces todo bien, qué bueno eres. Sí. No albergas odio en tu interior. Sí, es verdad. Y sí, sí. Y de hecho, muchas veces yo delante del espejo río y lloro. ¿Sabes? Sí, sí. Pues si aceptas esto, no dejas la interpretación, Tom. Aclárate ya. Claro. No, pero si esto son... Yo puedo decir una cosa y la contraria. Eso también forma parte de la idiosincrasia de las estrellas. Es decir, una cosa y la contraria, ¿sabes? O sea, eso sí, permanentemente. Y,
y querer las cosas ya y de repente no tener que esperar y todo eso. O sea, que lo que he dicho de eso, como te digo una cosa, te digo otra. Oye, ¿y donde cómo? digo, ¿cómo es? Donde digo. Donde dije digo. Dije Diego, digo Diego. ¿Cómo es, Morgade, perdona? Dije digo. Digo, sí, pues eso. Oye, ¿cómo llevas eso de que mucha gente hable de ti como el novio de Zendaya? Es que esto te pasa tan espectacular. Me parece bien. Me parece bien. Pero bueno, Tom, es que todo te parece. Me parece bien. Puta madre, porque esto suele ser al contrario. Que es siempre la mujer, la novieta de. Ya. Y a mí me gusta que me digan que soy el novio de Zendaya. Fíjate, si soy buen rollero, ¿cómo se ha dejado, eh? Si no, me vais a pillar en una. Sí, de hecho, dijiste que quería estar en Euforia también. Sí. Ay, pero no te han dejado. En esta segunda no ha salido. Quería hacer de niño superdotado, de altas capacidades. Ajá. ¿Sabes? Sí. Porque. Me parece que es un papel a mi medida. Así un niño que listísimo, espabiladísimo, que a lo mejor cogen de estos que están en una pizarra y hacen ¿cuál es eso? ¡324! Así, ¿sabes? Salir haciendo eso en Euforia. El cálculo mental, salir en Euforia y ¡224! Esos chiquillos que se quedan así, esos listísimos, se quedan así mirando un punto fijo. Y es porque están ahí dándole raca-raca a como la los mollera. Gatos, te pegaría, sí. Sí, me encantaría. Te pegaría mucho. Sí. Hemos visto también un titular de un periódico de aquí, de España, que sí. Dice ¿por qué todo el mundo ama a Tom Holland? Ay. La gran pregunta. Fíjate qué titular. Es que, de hecho, se ha estado buscando a alguien, algún hater mío, y no se ha encontrado. ¿No tienes? No. ¿Ni uno? Se ha estado buscando en una pedanía. En una pedanía de Murcia. Alguien que me odiara y no se ha encontrado. O sea, en un estudio, ¿sabes? Un estudio. Sí. Hecho. ¿Ah? Nadie me odia. Nadie. Se ha mirado en todo Molina del Segura. En y todo nada. Molina del Segura, nadie me odia. Es acojonante. O sea, es que hay alguien así que a lo mejor ni fu ni fa, alguno hay, pero todo el mundo me quiere. Joder. Todo el mundo me quiere. A ver, digamos que la todos artículo... son joleños. El artículo tampoco es que te ponga muy bien, porque dice, no es el más alto. Tampoco el más guapo, no va de duro, no va ni duro. De seductor de ceja altiva. Entonces, ¿qué? Entonces, puede ¿qué? Que no tenga nada especial. Empieza así, ¿eh? Yo no he sido Tom. Esto es lo que han puesto. Sí, porque hay como... Es verdad que no destaco así que lo flipes. Ya. Yeah. Soy más bien bajico, la verdad. Soy monillo, pero tampoco dices... No intimidas. No, pero oye, la gente lo flipa. Mogollón. No sé, a lo mejor también tengo... No lo sé. Yo es que tampoco lo sé porque es... Porque lo he dicho también en alguna entrevista que yo me terminé dedicando a la interpretación, pero que fue casi por casualidad. Uh-huh. No es una vocación que digas quiero ser actor, quiero ser artista. No. Se me fue dando la cosilla. Yo era uno de los niños del musical, del niño este estomagante que bailaba. Billy Elliot. Yo era uno de los niños de Billy Elliot. Y que sabéis que es un niño de que vive. Que quiere bailar y su familia no le deja. Te da la risa. No, si es que es así la historia, la ginosis. Yo era el niño de... Entonces, siempre baila muy bien, me cimbreo muy bien. Que antes lo decía Maya. Sí, que baila off the record. Y fíjate, y luego me llamó Jota para lo imposible. Sí. Y chica, a partir de ahí, a petarlo. Pero que no fue una cosa planeada. O sea, que eso yo sé que da mucha rabia. Pero que he triunfado así un poco como, bueno. Te pasa un poco, ¿no? Que lo que toca se convierte en oro, pero sí. Sí. Y muchas veces me han dicho. Hay películas. Ha habido momentos en algunas películas que me han dicho, ¡la tenemos! Y yo no sabía ni que estaban rodando. La carusa que tenía en ese momento y que estaba. Le servía. O sea, esfuerzo cero. Qué maravilla, Tom. O sea, acojonante. Desde luego. Es absolutamente alucinante. Muchísimas gracias por compartir aquí un espacio con nosotros en el parque. Esperamos que no te retires nunca, Tom, sobre todo de lo de ser buenísima persona. Seguimos en el Yui, por supuesto. Gracias, Joaquín Reyes. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa que escuchaba Jokovic mientras hacía cola para vacunarse y por eso decidió no hacerlo. De Vodafone You, en Europa FM. Un momento. Eso significa que me tengo que vacunar. Pero dentro de un mes, Mateo. Seguimos en You, no te pierdas nada, de Vodafone You en Europa FM. User, márcate ya el jueves 3 de marzo en el calendario. ¿Pero cómo que por qué? Porque es el próximo Vodafone You Music Show con Beret.
Va a actuar en directo en la Sala Pelícano de La Coruña a las 9:30 de la noche y todo el mundo puede seguir el show en directo gratis en streaming con calidad excepcional gracias a la red 5G de Vodafone en VodafoneYouMusicShows.es y también en los perfiles de Twitter y de YouTube de Vodafone You. Incluso puedes reservar tu propia sala virtual exclusiva y así disfrutas del concierto así a solas con tus colegas. No te lo pierdas, recuerda, jueves 3 de marzo a las 9:30 de la noche. Ponte una alarma que te conozco. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que vas a escuchar aunque no quieras. Alexa, pon todos los días You No Te Pierdas Nada en Europa FM. Salí ayer por la mañana y me llegaba el agua hasta la rodilla, pero es que hoy me llega hasta los huevos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando al morir ves pasar tu vida por delante de tus ojos, pero en blanco y negro y con música de los planetas, que tú eres indie hasta la muerte. De Vodafone You en Europa FM. Y tenemos una vez más TikTok Monsters, ya sabes, la sección donde te traemos a gente de TikTok que mola muchísimo. Y esta vez traemos a una persona que las juniors no las podría hacer, no. Porque él sí que las entiende y las sabe explicar. Estamos hablando de Lechero Fed o Rubén, es decir, Noticias Ilustradas. ¿Qué pasa? Muy buenos días, ¿qué tal? No sé cómo llamarte, Noticias, Rubén, Lechero. No, Lechero está bien, Lechero está bien. ¿Lechero perfecto? Sí. Vale, ok. Vale, eres guionista, creas contenido y además llevas en YouTube desde, vamos, desde que era campo. Sí, o sea, de hecho tengo el de los primeros canales de YouTube de España, aunque no es de los más grandes, pero bueno, ahí estamos. Estuvimos ahí al principio, por así decirlo, a los 4 o 5 meses de que empezase YouTube. Pues. Bueno, eso es tener 2004-2005. Claro, es que en aquel momento no había nubes ni nada de eso, entonces claro. Era como una forma de guardar los vídeos con los colegas de fiesta y tal, de borrachera, pues los dejabas ahí y ya. Y lo que has entrado es hace poco en TikTok con la cuenta que en realidad también te traías de YouTube, que es Noticias Ilustradas, y explicas noticias muy rápido. Sí. Básicamente. Sí, en verdad ha sido un poco aleatorio, porque yo vengo del canal A Toda Leche de YouTube, y entonces dije, va, voy a crear otro canal, porque este me lo están aquí un poco censurando, y decidí hacer uno de noticias, y digo, guau, todo lo que suba a YouTube lo subo también a TikTok. Y claro, en TikTok, pues digo, bueno, pues a ver qué pasa. Y de repente en un mes ha salido, yo qué sé, 300.000 suscriptores, gente, o sea, que es la leche. Lo estás petando muchísimo, es la leche, y vamos a ver un ejemplo. Hola, muy buenos días. Todo el mundo está flipado con el Goodie Rex con los NFT. ¿Pero sabes qué son? Non-fungible token. Las dos primeras palabras significan, mira, Velázquez dibujó un cuadro único, luego vas tú y con toda la tecnología del copón lo copias exactamente igual. La pregunta es, ¿tienen ambos cuadros el mismo valor? Pues sorry, pero no. El primero es el original y el otro es una copia. Así que no puedes clonarlo y que las copias tengan el valor del primero. Y luego estaría la vida contraria, que por ejemplo sería la moneda de un euro. Pero meterte en el lío de explicar los NFTs, que es una cosa que yo todavía estoy intentando ver de qué va aquí, después de que me haya explicado medio You, o sea, es una movida. Y claro, evidentemente tienes el límite del minuto. Claro, no, bueno, en TikTok hay 3 minutos. Tienes 3 ahora. Claro. Menos mal. Pero sí, sí, en verdad era la idea de crear noticias, porque normalmente los noticieros sale un tío hablando y te pone imágenes, recursos y ya está. Y la idea de hacerlo explicado bien, con un paint, aunque sea cutre, y se me ve ahí con un monigote y tal, pero bueno, sí, se entiende las cosas, porque es que normalmente cuando te explican lo que es un NFT o te explican lo que sea ahora la guerra de Ucrania, pues se entiende mucho mejor con un mapa y te digo lo que está pasando en cada ciudad, que hablando así en conjunto, que no sabes ni lo que es lo que está pasando en ningún lado. Y no sé, eso también la gente lo agradece. Ese además es el primer vídeo que tienes en TikTok y es de finales de enero. O sea, llevas muy poquito tiempo y lo has reventado. Claro. Bueno, pero luego tengo una sorpresa al final de la entrevista. Me dices, ¿la sorpresa cuál era? Porque vale. De TikTok. Sí, en un mes lo ha partido la pana. Pero bueno, yo te digo que llevo muchos años trabajando en YouTube, pero sí, de TikTok siempre era en plan, ¿qué hago aquí? ¿Me pongo a bailar? ¿Yo qué sé, haciendo qué? Pues digo, va, no sé, voy a hacer algo que sea útil también para la sociedad y que la gente lo quiera consumir de una forma, no sé, entretenida y además aprendes algo. Los NFTs a lo mejor es una noticia así como de día a día, pero bueno, si la gente se lo pregunta, pues digo, venga, te voy a explicar yo lo que es. Qué me informo, bueno. O sea, hago todo el trabajo, hago un resumen, ¿sabes? Voy a ser tu colega del bar que está ahí diciendo, pues tranquilo, que te voy a explicar, ¿sabes? Claro, ¿y cómo eliges los contenidos para las noticias? Buah, pues ahora es fácil, porque solo hay prácticamente todo el mundo está hablando de la guerra. Claro. Entonces voy ahí cada día informando sobre un mapa, coloreando lo que se ha conquistado y tal, para los rusos. Pero normalmente me leo todas, tengo una carpeta ahí en marcadores, empiezo a abrir todos los marcadores y empiezo a mirar a ver lo que hay. Pero también tengo que tener cuidado porque los latinoamericanos también quieren saber cosas de lo que pasa por allí. Claro. Así que tengo que dar un poquito para todo el mundo. Es que si no, todo el mundo se me enfada. ¿Sabes? Y son vídeos muy breves, pero llevan muchísimo trabajo detrás, mucho trabajo de documentación. ¿Cuánto te cuesta o cuánto tardas más o menos en hacer un vídeo entre documentarte, edición, todo? En un vídeo más o menos 4 o 5 horas. Ahora, para 3 minutos, es que al final es claro. Todo el tiempo ahí.
Y porque ya más o menos tengo, sé cómo hacerlo, pero si, o sea, si esto lo hago al principio de cuando no tenía ni idea de cómo crear contenido, madre mía, a lo mejor tardaría muchísimo más. Pero bueno, también son muy cutres, como veis. O sea, que tampoco es que esté aquí haciendo... La cuestión es que sean efectivos, ¿sabes? Exactamente. No, pero que llevan un mogollón de curro, porque está la documentación, luego hacer el guión, luego editarlo, locutarlo también. ¿Qué es lo que te lleva más tiempo de todo? Prácticamente, yo creo que es la documentación. Porque además, en estos tiempos que corren con Rocío y tal, pues os he podido explicar las fake news y tal. Es que es, bueno, y sobre todo en la guerra ahora, es que todo el mundo está tirando una cosa, te dice una cosa otra, que se muere no sé quién, que no sé tal, y luego es mentira, y eso hay que tener mucho cuidado. Yeah. Y hay muchos medios que a lo mejor no... O sea, tienes que tener muchas fuentes diferentes porque si no te la lían. Y tú, de hecho, aseguras a la gente que quien vea tu información que no tiene que estar preocupado porque no está sesgada por tu ideología. ¿Y cómo consigues ser imparcial en temas como este de la guerra, por ejemplo? Claro, porque no tengo... O sea, a mí siempre me ha dado igual la política, entonces me da un lado u otro. Y si tengo que meterme contra alguien, voy a meterme contra ese, pero también voy a decir algo malo del otro para que tenga a todo el mundo así, ¿sabes? Se puedan elegir. O sea, la solución para ser neutral es ser mala persona y que todo el mundo te caiga mal. Tiene que recibir todo el mundo. Eso es. No, pero si es que si solo dices una cosa, te va a decir, uy, ¿por qué no dijiste esto de no sé quién? Pues mira, te digo esto y esto. Ya están los dos contentos y te van a llamar. De todas maneras, hagas lo que hagas, te van a llamar que eres de tal o de lo otro, ¿sabes? Ya, siempre. Ya te han puesto mucha etiqueta. ¡Buah! Pero al máximo. Además, luego digo, ¿pero en qué quedamos? ¿Era esto o era lo otro? Y entonces se quedan ahí callados y ya está. Comprendo. Y con todo este tema del hate y todo eso, ¿qué tal te lo manejas? Va, muy bien. Son muy majos los haters. O sea, sí, ¿verdad? Los haters hay que saber cómo tratarlos. Es en plan, o le das la razón y le pides perdón. Eso está guapo, ¿eh? Vas ahí donde eres un gilipollas, ya está, esto no era así, tal, no sé qué dice. Le dices, bueno, tienes razón. Lo siento mucho, espero que yo solo estaba haciendo aquí queriendo hacer el contenido lo mejor posible. Tengo mucho esfuerzo detrás, tal. Espero que lo mejor la próxima vez salga mejor. Y mola, porque luego te contestas, hostia, lo siento, de verdad, a lo mejor ha sido demasiado duro. Contraatacar con amor. No, eres normal, ya está. Recogiendo cable, madre mía. Eso suele pasar mucho, además. Oye, en tus vídeos hablas rapidísimo. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días. Ya se han publicado las nominaciones para los Oscars que se entregan el 27 de marzo. Así que te voy a contar las que están seleccionadas como mejor película, pues si te apetece verlas. Belfast, años 60, un chaval de 9 años se come todas las revueltas y tensión. ¿Cuántas de aquella veces época has tenido que grabar este audio porque has dicho un buen cachapas? Es lo que llevo muy mal, eso, ¿eh? Tardo para un vídeo 3 minutos, a lo mejor tardo 11 minutos en locutar. O sea que me confundo más o menos 3 veces por cada frase. Joder, pero pocas me parecen, ¿eh? Porque yo pensaba que hablaba rápido hasta que te he conocido, madre mía. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego está con el modulador de voz, por eso ahora seguramente me estáis escuchando de otra forma que no en los vídeos. Uh-huh. Y luego solapo pistas para que esté más rápido. Pues es que en 3 minutos no me da tiempo nada, la verdad. Claro, es que tenía que hacerlo más largo, pero entonces volvemos a vídeos normales. Bueno, claro, pensamos que lo del lechero era porque vas a toda leche, pero me han dicho que no, que viene de otro sitio. ¿De dónde viene este nombre del lechero? Buah, es que es un secreto que tengo con mis colegas, pero... No está secreto, ¿eh? Porque nos ha llegado. Joder, mira que siempre que alguien me conoce me dicen, ¿por qué te llaman lechero? Tal, no sé qué. Y digo, bueno, ya te lo diré, o es un secreto, tal. Bueno, es en plan por un videojuego, ¿verdad? No es que no es ninguna... ¿Por cuál? Para el Counter Strike. O sea, un día en un ciber... Venga, lo voy a contar así de gente. ¡Dale, exclusiva! Sí, sí, es ¡lo tenemos, exclusiva! Es en plan, un día... ¡Exclusiva! Un día estaba en el Counter Strike jugando en el ciber, cuando había ciber, el primer año del Counter Strike, Half-Life y todo esto. Uh-huh. Y entonces estaba ahí, yo me llamaba Abreu, me di que era Abreu, y entonces a uno le maté y dice, hostia, joder, ¿qué leche me has dado? Y digo, pues ya está, leche, que da leche, son leyes, lechero. Y ya está, es que es tristísima. ¡Y bam! Y ya está. Entonces, normalmente me la callo y entonces que la gente piense otras movidas más guapas, ¿sabes? Pero bueno. El lechero del Counter, sí señor. Bueno, bueno. Y bueno, los de la radio no lo podéis ver, pero aparte de una sudadera que es como el hipnosapo que me está completamente nubilando, en todos tus vídeos llevas un gorro muy peculiar que hoy te has traído puesto. Claro, ¿de qué es ese gorro y cuánto tiempo lleva contigo? Bueno, esto es una réplica porque ahora los vendo. Pero el original, yo vivía en Alemania, entonces un día fui a una tienda de segunda mano y había un cuenco así como cogiendo sombreros y cogí el más raro y digo, anda, pues este, me lo quedo. Y entonces luego en los primeros vídeos empecé a salir con el gorro y se hizo icónico del canal. Y entonces digo, joder, como lo pierda, solo tengo este. Ahí va. Estaba en España y lo encontré en un... Y entonces empecé a investigar y vi que era de Nepal. Entonces fui, pregunté a gente de Nepal, no sé qué, me lo puedes conseguir. Y al final mi hermana ha conseguido que alguna fábrica nos haga réplicas. Y es que está el pelo, está muy bien. Sí, sí, sí. Es absolutamente increíble. Oye, y el cierre este que haces siempre de cerrar los vídeos, pónmelo. Sí, que en esas estamos. Ya me decís vosotros desde el futuro quién tuvo razón. ¡Hasta luego, Locopixas! Hasta luego, Locopixas.
Eso de qué viene, ¿no? Luego pisas, sí, claro. Es que tus vídeos están llenos de incógnitas. Sí. Claro, bueno, eso viene de un anuncio de una empresa de pizzas. Ajá. Que no sé, Loco Pizza, salía loco, en plan tres tíos, en plan Locomía, que estaban cantando Loco Pizza. Y me pareció tan cutre que digo, pues es que es súper cutre. Y no sé, de repente, desde entonces lo uso como cierre en todos los vídeos. Y a mi comunidad les llamo Loco Pizzas y tal. Un saludo, por cierto, a toda la gente y a los Patreons, que gracias a ellos puedo estar aquí. Oye, es verdad, hablemos de Patreon, porque es verdad que sin esto, digamos que tú lo cuentas a veces, ¿no? Que no habrías podido sobrevivir, que en realidad con el canal de YouTube ganabas muy poca pasta. Ahora, al principio de la entrevista también decías que, claro, que está el problema de la censura también. Sí, bueno, no es censura, pero es que no te dejan monetizar los vídeos. Entonces, al final es bueno. Lo comido, pero sí. Pero sí, muchos creadores de contenido vivimos solamente de las donaciones que nos hacen en plataformas de Patreon y tal, porque hay muchas que TikTok pues está paga poquito. Muy poquito. Y YouTube, sí, paga más, lo que pasa que tienes que tener monetizados los vídeos. Entonces, el canal principal, que es el de A Toda Leche, como que está ahí, como me la han capado. Entonces, ahora el de Noticias Ilustradas sí que está tirando un poquito mejor. ¿Y Twitch? ¿Twitch lo manejas? Sí, Twitch también. Vale, vale. Pero toda la gente va donando a los grandes y a los pequeños nos quedamos ahí a dos velas. ¡Dadle el Prime al lechero, hombre! Claro, claro. ¡Del counter! ¡Hombre, he hecho un counter en directo! ¡Soltadle billetes a Loco Pizza! ¡Claro que sí! ¡Claro! Siempre que viene un TikTok Monster le preguntamos también a quién sigue. ¿A quién sigues tú? Buah, es que TikTok no lo uso. O sea, yo por la mañana me meto y subo el vídeo y ya está. Y cierras y te vas corriendo, ¿no? Como que quita. A ver, estoy intentando empezar a entrar en el mundo ese, pero es que te lo juro, es que estoy más tiempo trabajando. Cuando ya termino, juego una partida y me voy a dormir y así todo el rato. Mi vida es una mierda, en verdad. Oye, no voy a dejar que te vayas sin hablar de esa exclusiva de TikTok. Vale. ¿Secretito? Vale, pues me han medio baneado ya de TikTok. ¿Qué? Esta mañana. Bueno, me han metido un strike. Es que, bueno, ya me han metido varios strikes. Porque como estoy hablando de la guerra, ¿sí? Y entonces ahí parece que no les mola mucho que se hablen de temas controvertidos, como en YouTube. Ya. Pues me han... ¿Qué manía tienes con contar cosas importantes en lugar de bailar? Que ¿verdad? No, que claro, pero si es que el vídeo era de, en plan, de cuento el arsenal nuclear que tiene el mundo y tal. O sea, que tampoco había... Sí, que no estás haciendo editorial, estás dando... Claro, claro, estoy contándote lo en Wikipedia, si quieres. Y nada, ayer me lo tiraron. ¡Ah! Y está con... por no sé qué leches me han dado, lo he intentado reclamar y entonces el vídeo de hoy no he podido subirlo porque me han dado un baneo de un día. Y así, entonces esto es un desastre. Pues acabamos de inaugurar la sección Ex TikTok Monsters. Bueno, está bien, está bien. Pero ya lo sabéis, seguid a Noticias Ilustradas, ayudad un poco con Patreon y desde luego cuando quieras, lechero, te puedes pasar por aquí por el parquecito. Un placer. Claro que sí. Justo. Ojalá no te baneen por más tiempo y seguimos en el You. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escucha a la gente que se tiene a sí misma de salvapantallas en el móvil, en Europa FM. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando ya le has dicho a tu madre que ya no quieres vivir más catástrofes históricas y puede ser que tú ya estarías de Vodafone You en Europa FM. Y otra catástrofe, igual no es histórica, igual la olvidas dentro de 5 minutos, pero es una catástrofe que se acabe el You. Ay. Más rápido esto. ¿Verdad? ¿No? Está cortísimo. Da la sensación de que hace nada estábamos empezando el programa y ya estamos aquí. Menos mal que me quedo aquí. No me gustaría ser tú e irme ahora a casa, la verdad. Yo sí, a mí me gusta ser yo y yo me voy, ¿sí? Pero tú te quedas. Yo me quedo. A You Gamers. A You Gamers. Y tenemos un invitado que flipas. ¿Qué? Tenemos a Jaime Lorente. ¡Toma! Jaime Lorente porque se va a dar de hostias contra Mr. Jagger en la velada de Ibai. Es verdad, lo anunciamos aquí. Exactamente. O sea, que lo vais a llevar para intentar sacarle los secretos. Eso es. Y ver. Os cuente cómo está entrenando, si está comiendo brócoli como Jagger, esas cositas. Estoy a las 7. ¿En serio? O sea, para boxear bien hay que comer brócoli. A Mr. Jagger le funcionó el año pasado. Bueno, pues ya está. Dos cosas que no voy a hacer en mi vida, ni boxear ni comer brócoli. Todo encaja. Oye, poned ya el canal de Twitch de Vodafone You para ver a Jaime Lorente y para ver a Maya, por supuesto, y para ver a todos los demás que están allí esperando ahí atrás. Y Maya ahora mismo está aprovechando las últimas horas de luz como la fotosíntesis y ahora se va para el fondo. Y, por supuesto, estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en iVoox, en TikTok. Estamos en todas las plataformas. Estamos en todas partes, menos yo en un gimnasio. Si me encuentras ahí, llévame a la policía. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!